Bueno, vamos a ver esta partida entre Diana Girón y Antonio Martínez, conocido como el Chivo. Era la salida del Chivo, pero sale con la bola amarilla. Vamos a la primera entrada. Jugada dos vueltas de Diana Girón, primera carambola. Y parece que la segunda se la vuelve a repetir igual, 2-0. Entrada número uno, miren qué buen toque y se alcanza a ir por poquito. Estamos desde el billar Azteca. Cortamos el sonido de fondo porque los problemas de derecho de autor de música. Los tenemos que evitar por alguna sanción. 2-1. Jugada fácil, pero miren, agarra poca bola, por eso le choca a Antonio Martínez, conocido como el Chivo. 2-1 arriba a Diana Girón. Qué excelente toque, muy fina y llega directo. Llega directo, vamos a la entrada número 3. Tres bandas exactas, si se pasa, no va a salir. Y de todos modos le choca. Y vemos al maestro Aguilita tomando la foto del recuerdo para la página de Villaristas. 2-1, sigue arriba Diana Girón, le queda una jugada a tres bandas, pero le alcanza a chocar. Diana Girón es una jugadora de segunda fuerza, pero hemos visto últimamente el avance que ha tenido y eso se ha notado mucho gracias a las clases del maestro José Ávila. Jugada hasta la quinta banda y se va a ir de largo. A uno, una jugada de plus y la va a tomar bien Marco Antonio. Hace la carambola número 2 y le queda la siguiente fácil. Vamos a ver si la aprovecha. Lleva 2 y le alcanza a librar el choque. 3-2. 3-2 y ahora le queda la jugada hasta el otro lado. No, no hay nada ahí. No, es muy difícil esa carambola. Tira un zigzag, pero se queda ahí entre bandas largas y esto está 3-2. Entrada número 5. Estamos queriendo llevar las entradas porque queremos ver el nivel que está mostrando Diana Girón. Jugada tira de banda larga, corta, larga, pero se alcanza a pasar por mucho.
Entrada número 6, 3 a 2. Jugada de Antonio y... ¡Ay! ¿Por dónde se fue esa carambola? Hasta él se queda viendo así, como diciendo, ¿cómo se me fue esa carambola? Jugada de... Tiki de Diana Girón y se vuelve a pasar también Diana Girón. Jugada de cambio y no alcanza a agarrar el cambio, se queda corto. Se queda muy corto la jugada. Antonio Martínez, conocido como el Chivo del Azteca. Jugada de cambio, a ver qué tal la agarra Diana, y la agarra exacta, y va a ser buena esa jugada. Qué buen toque le dio, qué buen golpe le imprimió Diana Girón para el empate a tres carambolas. Bueno, empate a tres carambolas. Entramos a la entrada número 8. Y no le deja nada. Miren cómo queda el buitre. Las dos bolas en la esquina. Una de la roja donde está el maestro Marco Antonio. Y la otra del otro lado. Y se va sin bola. No había nada. Tiro desesperado del buitre. Del maestro Chivo, ya lo ando confundiendo con el buitre. 3 a 3, banda bola, retroquea la bola y nada. Entrada número 9. Tiro de tabla, dos vueltas y no, se va demasiado largo, agarra la bola roja en vez de haber agarrado la blanca. 3 a 3, turno para Diana Girón, sacando la medida, sale de 55 y va a ser buena, la pega con la roja. Retroquea y el retroque le da la carambola número 4. 4 a 3. Qué bien tomó esa bola. Demasiado efecto le saca el choque, pero no le sale. Entrada 10, jugada de pase bola y buena carambola. 4-4. Cuatro y la toma de Guino y ya no va a llegar. La partida es a 30 carambolas. Jugada dos vueltas. No alcanza a agarrar la banda larga. Agarra la corta y se queda ahí.
Qué buena jugada de Tiki y de la maestra Diana Girón. Carambola número 5, 5-4 arriba en el marcador. Y ahora tiene una jugada, dos vueltas y no alcanza. Saliendo de la banda corta se encuentra con la bola número 2. Y miren, eso no es todo. Le acaba de dejar una carambola fácil al buitre. Digo, al chivo, perdón. Entrada número 12. Le quita bien el choque y otro empate. Ahora a 5 carambolas. Cinco a cinco. Jugada de jaloncito. Buena. 6-5. De nuevo la ventaja para el chivo. Pero no le queda nada. Vienen las dos bolas casi en la misma dirección de las dos esquinas. Y 0. 6-5. A 5, miren, ahora tiene una jugada fácil la mesa Girón. De 3 hasta 5 bandas puede ser. Y le sale de 3 exacta, 6 a 6. Lleva una carambola, un pequeño jalón y ya no lo alcanza, no alcanza a tomar bien la banda larga, se queda ahí entre la mera esquina y la falla. Vamos a la entrada número 13. Marcador 6 por 6. Vemos ese qué buen tanto de bola tocó el maestro Chivo Antonio Martínez. Carambola número 7. Siete a 5. 7 a 6 el marcador. Vamos a 30 carambolas. Jugada dos vueltas y se va a ir. Se va a ir a menos de que en el regreso de la banda corta abra y no se queda ahí corta. Seis a siete. Seis a siete, entrada número 14. Y bueno, hasta el momento una partida muy pareja, 6 a 7, nada para nadie. Le queda un registro cortito, cortito y va a ser buena carambola del empate nuevamente para la maestra Diana Girón. 7 a 7. Otra jugada de registro corto, llega la 8. Ahora toma la delantera de la maestra Diana Girón. Miren qué excelente tome de bola, a ver si no le choca, le quita el choque. Otra más, ya lleva 3. 9 a 7. Serie de 3 hasta el momento para Diana Girón.
Y le alcanza a chocar. 9 a 7, actualizamos el marcador. El chivo le dice, hiciste 3. 9 a 7, entramos a la entrada número 16. Qué buen toque, qué bien la tomó. Una más, 9 a 8. Nueve ocho hasta el momento, Marco Antonio Martínez, un promedio de 500, y Diana Girón un poco más. Y nuevo empate ahora a 9 carambolas. Les recordamos que este torneo es de primeras y segundas y terceras. 9-9. Aquí lo podemos apreciar. En el marcador de 9-9, y eso quiere decir que el promedio les corresponde exactamente a la categoría. La categoría es de ellos es de primeras y segundas. Entrada 18-9-9, promedio de 500 para los dos. Punto 5 para los dos. Jugada dos vueltas, 0-0 para Antonio Martínez. Turno para la maestra Diana Girón. Jugada de 3 a 5 bandas. Se va hasta la quinta banda y se va a pasar. Toma la esquina y se enrosca la bola. Entrada número 19. Y nuevamente una jugada, dos vueltas y le vuelve a chocar. Queda difícil la jugada, la maestra Diana Girón, y de tabla casi casi la hace. La agarró en tiki y casi sale por pocos centímetros, hubiera hecho la carambola número 10. Y entra en calor el maestro Antonio Martínez, se quita la chamarra. Y ahora miren qué buena jugada acaba de hacer la maestra Diana Girón, llegando a su carambola número 10.
Entrada 20, esa es su carambola número 10, promedio de 500, jugada 2 vueltas. Le quita bien el choque y serie 2. Llega la carambola número 11. Y miren qué jugadas, corta, larga, larga, larga y corta. Serie de 3, llega a la carambola número 12. Ya lleva 3. Y miren la cuarta viene bien. A ver si llega, parece que no va a llegar. Y se queda atorada en serie de 3 para Diana Girón. 9 y 3, 12. 12 por 9, entramos a la. Vamos a la entrada número 21. Jugada 2 vueltas. Buena carambola. Otro más para el maestro Antonio Martínez, llega su carambola número 11, 12 a 11, muy pareja la partida. Y esa ya no va a ser, se queda muy, muy corto. Llega al empate, nuevo empate, ahora a 12 carambolas, entrada número 22. Ahí al fondo podemos ver al maestro Coronita. Doce a 12 y carambola para la mesa Girón. 13 a 12. Jugada 2 vueltas y va a ser buena. Otra más. Dos carambolas en esta serie ya van 14 a 12. Y qué buena jugada eligió, jugada de plus. Pase bola 15 a 12, otra serie de 3, ya había hecho una serie de 3, nuevamente la repito hasta el momento. Y va 3 y hay 4. Serie de 4 para Diana Girón. Jugada cruzada, un registro cortito y la falla. Serie de 4 llega a 16. 16 a 12, entra número 23.
miren qué carambola, venía correteándola. La alcanza a tomar en la mera esquina y otra carambola. Otra más, ya lleva una serie de tres, otra de cuatro y ahorita ya lleva dos. Nuevamente Diana Girón cerrando fuerte. Y qué carambola, tira dos más, llega a 18, 18 a 12. Qué tiro tan horrible del maestro Antonio Martínez, conocido como el Chivo. Y le dejó otra carambola fácil a Diana Girón, la va a fallar. Parecía que se le iba a dar el choque. Y no, no le queda nada a Martínez. Jugada de patita de gallo, nada. Nuevamente parecía que le iba a chocar y nada, nuevamente le quita el choque. Carambola número 19. A 12 el marcador. Y nuevamente falla el chivo que no le ha quedado absolutamente nada. Y bueno, seguimos 19 a 12 arriba de la mesa Girón. Le dejo una carambola fácil, fácil. A ver si no la falla, no. Buena carambola, carambola número 20. Le acaba de hacer la carambola número 21, jugada de plus 21 a 12. Qué bien, ¿no? Ya lleva otra serie de. De tres carambolas, ya lleva
22 a 19. Miren qué bien, la vuelve a tomar. Si no le choca, va a ser buena. Otra más, caramelo número 23. Le vuelve a quedar bien. Y ahora sí le chocó. Otra serie de 3. 23 a 12. Vamos a la entrada número 30. No, y el chivo no le sale nada. No le sale nada al chivo. Una jugada se va a ir hasta abajo. Y buena carambola. Carambola número 24. 24 a 12. 12 de ventaja para Diana. Nuevamente se va hacia atrás. Y excelente jugada. Carambola número 25. Ya lleva 2 en serie. Jugada de plus. Ah, extraordinario golpe. Carambola 26. Ya lleva otra serie de 3 carambolas. Miren ese tome de bola, excelente. 26 a 12. Y no, el chivo anda perdido. Veintiséis a 12, otra jugada de plus, buena jugada. Y se termina la partida porque Diana sale con 3. Sale con 3, entonces acaba la partida, amigos. Ahí hace 27 y el chivo hacía las 30. Saludos. Buena partida.